En este video te vamos a demostrar cómo se habilita un cable de disparo o un área de detección con inteligencia artificial en un NVR Tiandi. Comenzaremos con hacer clic derecho en la pantalla y entraremos a menú principal. Dentro buscaremos el apartado de IA. Ahí encontraremos el ajuste Smart, que por defecto viene seleccionada la cámara 1. Habilitaremos el análisis inteligente frontal y el análisis de conducta. Aplicamos los cambios y daremos en siguiente. En este apartado solo seleccionamos el cable de disparo y el tipo de objeto a detectar. Dibujaremos el área a detectar con 4 líneas. Y al finalizar daremos doble clic para que terminemos el cuadro de detección. Aplicamos y damos en siguiente. Ahora en esta ventana nos pedirá que asignemos un horario de detección. Lo azul cubrirá esas horas por día, mientras que las áreas blancas omitirán la detección. Hecho esto, damos clic en Config de vinculación. En esta nueva ventana podremos habilitar el buzzer para que suene cada vez que se detecte movimiento. También podrás asignarle un puerto de los 8 relevadores que tiene nuestro equipo. Aplicamos los cambios y nos vamos a la ventana principal. Veremos cómo cada vez que un coche o un objeto preasignado pasa por el área, se ejecutan los comandos de buzzer, salidas de relay y se muestra en pantalla completa la ventana del canal de nuestra cámara. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más tutoriales. Además, coméntanos tus dudas más frecuentes. Nuestros expertos te ayudarán a resolverlas.